Creo que ha sido muy positivo, ustedes han hecho iniciar con la anterior gestión, ¿no? Pero a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Pero antes de que se vaya la anterior, ya se había paralizado. Esta obra ya estaba paralizada. Nosotros entramos en el año 2015, siempre gustosos con ese ánimo de trabajar, ¿no? Entonces nos han visitado el señor alcalde, ustedes. Nuevamente hemos reiniciado el trabajo. Entonces, como es de conocimiento, tiene longitud de 14 kilómetros. Las inversiones ya lo han manifestado. Si no me equivoco, llega aproximadamente casi 29 millones. Que me parece es bastante considerable, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos que tenemos, nosotros también, a través del Estado, esto también va a ser controlado, ¿no? A través de la OSI, la Contraloría va a hacer el examen correspondiente. Entonces, nosotros tenemos que, a través de nuestro gerente regional de infraestructura, tenemos que dar todas las facilidades para que verifiquen las inversiones. Pero, ¿cuál es lo más importante? Lo más importante es que la carretera ya está concluida. Ya está concluido y precisamente el día de hoy estamos entregándoles a ustedes, ¿no? Eso es lo más importante. Como dijo nuestro hermano alcalde y los que han participado, efectivamente esta carretera va a ser en beneficio de todos nosotros, de los turistas nacionales e internacionales, de todos. Vamos a tener mejores condiciones de vida. En la presente gestión se cumplió con las metas de la colocación de la carpeta asfáltica en caliente de 2.5 pulgadas de espesor en la longitud de 13.7 kilómetros, con un ancho de calzada de pavimento de 6.6 metros y con bermas laterales a cada lado de 90 centímetros. Para lo cual también se tuvo la construcción de alcantarillas TMC y TM de una cantidad de 43 unidades. Además, la construcción de tres pontones, construcción de cunetas triangulares en una longitud de 8.325 metros lineales, implementación con señalización informativa, señalización reglamentaria, señalización preventiva, hitos kilométricos, postes delineadores y postes de seguridad vial a lo largo de toda la vía. Para lo cual, para cumplir esta meta, se tuvo que tener un presupuesto adicional, ya que al recibir en la presente gestión se tuvo un desbalance entre el avance físico y financiero, para lo cual se aprobó un adicional de 4.150.575 nuevos soles. Presupuesto con el cual se pudo concretizar esta importante obra, llegando a tener un monto de inversión total de 29.049.734 nuevos. De ahí empezó esta carretera con problemas, siguen siendo problemas, hermanos, pero lamentablemente en esa anterior gestión esta carretera fracasó, dejaron de trabajar. Capachito Cotos, para mis hermanos de Cotos, también queremos páramos parciales. De igual manera, doctor Juan Luque, le pido con mis hermanos Iscayani, también esa carretera que se asfalte. ¿Para qué? Capachica sea una zona de turismo. ¿Para qué? Para que los turistas transcurran con suma seguridad.